la pampara que tuve de ram, veterán, andro maigón, adiós del king, y la pampara que tuve de ram, veterán, faster than my ballet, adiós del king, y la pampara que tuve de ram. ¿Qué transa, ondita? ¿Cómo están? Ya es este nuevo día aquí en Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino. Ahora estamos en uno de los lugares más importantes donde se realizan eventos durante este festival. Estamos en la Lóndiga de Granaditas, aquí es donde muchos de los grupos más reconocidos tocan. Aquí en las espaldas es donde se mató el guateque, está chido. Chido rico. Bandita, miren lo que es un buen desayuno, un desayuno de campeones. Unos churros. Bueno, bandita, no se crean, ahorita vamos a por algo de desayunar, algo que sea un poco más saludable. Y es lo que sea después. Vámonos. Bueno, bandita, hemos llegado al mercado de algo, comprar algo de desayunar. Son las 9 de la mañana y muchos locales están cerrados. Esperemos que abra la mayoría así para ir a desayunar si se hace falta. Esperen, ¿ya vieron? Miren, cerca, un poco más cerca, esa barba. Cuando sea grande, quiero tener una barba como esa. Al igual no canosa, pero que se vea perroncísima. Bandita, a mis espaldas se encuentra otro de los recintos importantes donde se celebran espectáculos, tanto como del Festival Cervantino, como de pues eventos musicales, o incluso cualquier otro festival que sea importante para aquí, para la ciudad. Lamentablemente desconozco a qué santo veneran aquí en ese templo, pero ha sido mucha fuente de inspiración. De hecho, Panteón Rococó tiene uno de sus videos grabados aquí, ahí. Y por la noche el templo se ilumina de colores, ya sea morado, rojo, y se ve espectacular. Aquí hay una placa bandita y se las leo a continuación. Aquí se iniciaron los entremeses de Cervantes y se forja el renacimiento de Guanajuato. Aquí nacieron los festivales cervantinos. Aquí se rinde homenaje al maestro Enrique Ruelas Espinosa, fundador y director del Teatro Universitario del 35º aniversario. Adiós, gracias, adiós, donaires. Adiós, regocijados amigos. El 6 de octubre de 1987, víspera 416º aniversario de la Batalla de Lepanto y 15º Festival Internacional Cervantino, Teatro Universitario de Guanajuato. Banda, estoy en pastitas y me acabo de comprar algo verdaderamente cool y locochón. Es esta gorra perroncísima. Ya para ir por la calle derrochando sensualidad, nada más. Para este Festival Internacional Cervantino, el país invitado fue Francia. Le France, s'il vous plaît, pan francés. Y el estado de la República Mexicana invitado fue el Estado de México.
bandita, y hemos llegado al final de este Super HM de Contra Super Video Blog. Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte y pues deja en la barra de comentarios qué tal te pareció este bello paseo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.